¿Qué tal, leyenda? ¿Cómo estás? Me encuentro en el sur de mi país con un poco de viento, pero no me importa porque estoy acá para traerte el mensaje que vale oro. Solamente este tip te va a sacar del 80% de hombres que se pelean por el 20% de mujeres y te va a poner en el 20% de hombres que disfruta del 80% de mujeres restantes. Así que, bro, si estás preparado para saber cuál es el tip que va a cambiar en un 100% la forma en que te relacionas con una chica, comencemos. ¿Qué tal, leyenda? Bienvenido a un nuevo video y este es el video que puede cambiar en un 100% tu mentalidad, así que súper atento con lo que voy a decir. Para mí, este es un tip que vale oro, que cuando lo aprendí empecé a ver cambios radicales en mi vida, en mi juego de texto y en absolutamente todo. Porque no solamente lo aplico con mujeres, lo aplico con todo lo que haga. Y lo que pasa es esto. Imagínalo, una niña va con su papá en el auto y la niña quiere que le compren una muñeca. El papá le dice que no. Entonces, ¿qué hace la niña? Empieza a llorar, empieza a sobrereaccionar y logra que el papá le compre esa muñeca. Esa niña desde pequeña empieza a crear mecanismos para lograr tener eso que tanto quiere. En este caso va a ser llorar, va a ser sobrereaccionar ante una situación que puede no tener tanta importancia. ¿Y qué es lo que pasa? Esa niña luego va creciendo, se empieza a poner súper guapa y empieza a conocer un montón de hombres que están dispuestos a darle todo lo que sea solamente por el hecho de ser guapa. Un hombre la empieza a buscar y la chica quizás no se siente bien, no tiene un buen día y literal lo manda a la mierda, y en ese momento el chico, en vez de alejarse o castigarla, la premia y la sigue buscando. Ahí es cuando la chica se da cuenta que es capaz de tener absolutamente todo lo que quiera solamente porque es guapa y nada más que eso. ¿Qué es lo que pasó a cabros? ¿Qué pasó con este ejemplo? La chica desde niña se acostumbró y diseñó un mecanismo para conseguir lo que quisiera. Después fue creciendo y se dio cuenta que los hombres están dispuestos a darle lo que sea solamente por el hecho de ser guapa. Y aunque ella se porte mal con ellos, ellos le van a seguir dando de todo. Entonces este es su día a día, por redes sociales, en la vida misma y en todo. Hasta que, ¡boom!, llegas tú con este tip de oro en la cabeza. Y el tip, el gran secreto, es que debes estar 100% dispuesto a perderla. Cuando tú tienes en mente que estás 100% dispuesto a perder a esa chica, por más guapa que ella sea, tú no le vas a dar de todo, porque ella está acostumbrada a eso, a hombres necesitados que necesitan aprobación, pero tú no. Tú no necesitas esto porque tú te sientes tan cómodo con el tipo de persona que eres que no vas a necesitar la aprobación de nadie. Y esto es súper atractivo. Al final, bro, hay tanto hombre que tiene miedo de perder a una chica que quiere decir algo y no lo dice. Quiere hacer algo y no lo hace porque no se siente en confianza para hacerlo. Siente que la puede perder y eso le aterra. O sea, literal, tiene mucho miedo de perder a esa chica. Yo en este momento estoy igual, bro. O sea, mira el viento que corre, me mueve el pelo para todos lados, pero no me importa. ¿Por qué? Porque no tengo miedo a perder nada. Yo solamente quiero dar mi mensaje. Sé lo que puedo dar, sé cuál es mi valor y no me interesa nada más. Entonces tú vas a hacer exactamente lo mismo, bro. No quieras darle. La mayoría de los hombres están siempre dándole y dándole y dándole a una mujer. Le están dando valor, le están dando información y no piden nada a cambio. Lo que tú vas a hacer es pedir algo a cambio, que ella te demuestre por qué esa chica es tan interesante. ¿Por qué te debería seguir hablando? Eres súper guapa, está bien, pero ¿qué más? ¿Qué más hay? Quiero saber. O sea, no soy una persona que va a perder el tiempo. Cuando tú tienes este tip en la cabeza, bro, sabes súper bien cómo actuar. Imagina esto, te voy a dar un ejemplo súper simple. Estás hablando con una chica, está todo súper bien y de pronto la chica reacciona mal por algo. Imagínate que tú no le respondes en 2 horas. Y la chica te dice, oye, ¿sabes qué? Me gusta hablar contigo, pero siento que estás súper ocupado en este momento. Así que me gustó conocerte, adiós. ¡Pum! Y te manda ese mensaje como que ya no quiere hablar más contigo. Está reaccionando mal. Lo que haría un hombre común y corriente sería que toma el celular y la llamaría por teléfono para saber qué es lo que le está pasando, para buscarla. Y de alguna forma lo que está haciendo es premiar el que ella sea cortante, el que ella sea distante. Ok, ella se quiere despedir de mí, entonces yo la llamo, la busco, la premio. Y no, bro, tú tienes que hacer todo lo contrario. Y esto me pasó tipo hace 2 semanas. Una chica me mandó un mensaje de ese tipo. ¿Y qué hice yo? Vi el mensaje y la dejé en visto, bro. O sea, no premié
el que ella se ponga a hacer drama. ¿Y qué fue lo que pasó? Magia. Al otro día, esta misma chica, sin yo decirle nada, me escribió, me pidió un poco de disculpas por lo que había dicho y seguimos la conversación totalmente normal. Y en ese momento, bro, la premié. Ahí fue cuando le escribí, la cualifiqué, le pregunté cómo estaba y le premié cuando ella fue capaz de pedirme disculpas por la actuación que había tenido el día anterior. Pero esto, bro, lo vas a empezar a hacer cuando dejes de tener miedo a perder a esa chica. No tengas miedo de dejarla en visto, no tengas miedo de no abrir su mensaje, no tengas miedo a perderla. Esto te va a ser súper atractivo. Lo único que subcomunica esto es que tú te sientes súper bien con tu vida, no necesitas a nadie, no hay apego y sea lo que sea, tú vas a continuar súper bien. ¿Por qué? Porque tú sabes cuál es tu atractivo. Y si esa chica no se hace cargo de tu atractivo, va a llegar otra que sí se va a hacer cargo. Y esto es pura exclusividad. Esto te hace súper, súper, súper único. Y bueno, bro, siento que de este tema se puede hablar un montón, pero quiero que entiendas la idea principal. No tengan miedo a avanzar con esa chica, a liderar la interacción. Tampoco tengan miedo a castigarla cuando haga algo malo, a premiarla cuando haga algo bien, porque el premio al final eres tú. Si en tu mente tú no eres el premio, en la mente de quién vas a ser el premio, bro. Es tu vida. Tú eres la persona más valiosa que tienes, eres la persona más valiosa que conoces. Así que, cracks, a poner esto en práctica. Recuerda darle like a este video si te dio un poco de valor. Compártelo si sientes que hay algún amigo que está muy necesitado por una chica que le falta demostrar que no tiene miedo a perderla para que cambie un poco el chip y vea cómo los resultados empiezan a llegar. Y eso es todo, cracks. Nos vemos en un próximo video. Adiós.